Bienvenidos al último programa de Músicos de Turno en la vieja farmacia Solís. Antes que nada, agradecerles que nos hayan acompañado y agradecerles a todos aquellos que han hecho posible que músicos uruguayos absolutamente representativos estén en este escenario. Obviamente, este es un programa que homenajea a la música uruguaya y para ello contamos con las voces más representativas de la actualidad y en un lugar muy particular, lo decíamos siempre, es un lugar, una farmacia que antes se utilizaba para curar el cuerpo, hoy podemos decir que se utiliza para curar el alma. Estamos recibiendo a una voz exquisita, una afinación perfecta. Hablamos de Mónica Navarro. Bienvenida, Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo placer la total. Lo mismo. Hernán Rodríguez, Diego Varela también, que la están acompañando. Placer tenerlos. Mónica, ¿cómo te sentís en un lugar así? Bueno, yo este lugar particularmente lo quiero pila. Quiero pila al reino que anda por ahí dando vueltas, que es como el ángel de este lugar. Y es como muy característico por los frasquitos, por el ambiente como cabaretero que tiene, ¿no? También es hermoso. Esa cosa, sí, ¿no? Sí, sí. Tanguero también, ¿eh? Muy tanguero. En los lugares se prestan, ¿tienen como una energía especial para de repente determinado tipo de música? Ah, claro, ni que hablar. Esto da para hacer todo chiquitito. Bueno, cuando pensábamos en las canciones que vamos a hacer para este lugar, pensábamos que sean muy chiquititas, que suenen lo más acústica posibles, por eso con una acústica y una eléctrica, para que esté todo pequeñito, porque da para eso, para lo íntimo. ¿Arrancamos con la primera? Dale, allá vamos. Adelante. Con Tutti. Cuando soy mi casa, cuando encuentro la rima que me anima a la próxima palabra, cuando me hundo profundo y comprendo el agua, cuando soy mi casa, cuando el asma de una ausencia se hace cuerpo, nacen hijos de recuerdos, nacen hijos de recuerdos. Thank you.
Mónica, vos a las canciones, aparte, ¿no? Del talento, obviamente, el arte que le pones, hay como un plus actoral, casi te diría, de acting, de ponerle todo el cuerpo o hasta casi un personaje a cada canción. ¿Eso en qué momento nace? Pa, vos sabés que en realidad nunca lo pensamos. Nunca lo pienso en particular en cada canción. Es como que surge lo que va apareciendo en ese momento puntual, en ese lugar puntual, como vos decías hace un rato, ¿no? Hay lugares que son más grandes y dan para otro agite, pero esto convida a hacer cositas pequeñas, pero no me puedo quedar quieta. Es que alguien te ve a vos y dice, esa persona es actriz. Y sí. O sea, es imposible verte cantar y no pensar que sos actriz. Sí, eso soy. Hace mucho tiempo que no trabajo en teatro o en pelis, pero cada canción es una película, es un argumento particular, comienza, termina en 3 minutos, 4 minutos, y ahí tenés para hacerte una panzada bárbara, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. ¿Vamos con la próxima película? Dale, me encantó. Impresa sin prisa, profusa sonrisa, herencia, sentencia, mi sello será otorgado. Breve relato acabado, hormiga en fila del tiempo, hormiga en fila. Sabor tibio del instante, quien deja la escena montada, soy una insecta atrapada, hormiga en fila. Mi sello será otorgado, breve relato acabado. Pensaba, ¿no? Que para un comediante hacer reír obviamente es su finalidad. Para un delantero, obviamente, su función es hacer goles. Como para un golero es atajar penales. Ahora, en el caso de la música, vos
¿En qué función te gusta jugar? Porque has cambiado tango, en fin, una gran cantidad de, como de versiones. Uno te ve a vos y ve caras diferentes, voces diferentes inclusive. Sí, en todas y en ninguna. ¿No? Como que estar en un solo lugar sería súper aburrido. Sí, hay un lugar, seguramente si nos preguntas a cada uno, capaz que para cada uno es un viaje distinto. Para mí en particular, el 10 del equipo es patearle un gol al corazón de alguien, una persona, aunque sea que esté escuchándonos, decir, fa, algo tocó y modificó. Porque creo que para eso vamos a escuchar toques, a ver obras de teatro, para escuchar algo de la verdad de alguien, para ver de qué se trata esto de estar en este estado de conciencia. Eso. ¿Y hacer bailar a alguien? ¡Ah, qué bueno! Bueno, tenés que venir a algún toque eléctrico, vas a ver cómo zarandeás la cabeza. ¿Zarandeamos un poco más entonces? Dale. Vamos arriba. Se traslada a lugares oscuros, escupen los rincones, arrastra con gemido las manos y en la pared de mi rugosa madre tierra. Desciende con la lentitud de una ahogada. Simplemente desaparece en la hondura del mar enorme. Y en la pared de las esquinas de mi calle. Fina y silenciosa en mis pulmones, le perfuman el aire, vuelve a perfumar el aire y en la pared de mi rugosa madre tierra. Es tu de mi casa.
Mónica, para cerrar, ¿cuál fue el criterio que utilizaron para elegir las canciones de esta noche? Bueno, todas canciones nuestras. Uh-huh. Ese fue el criterio, ¿no? ¿Estético o de épocas o de discos? O... De amores. El que salga. De amor, ¿no? Uh-huh. Durante la pandemia, fue la pandemia como un tiempo muy raro, nos pasó a todas, a todos. Por ahí surgió Hormiga en Fila. Y después empezaron a venir un montón de otras canciones y seguirán viniendo muchas más. Entonces dijimos, que sean las canciones que compusimos nosotros. Muchísimas gracias por estar hoy en el último programa de Música. ¡Wow! Último programa. Último programa. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos, Leo. Un placer absoluto. Cerramos entonces esta primera parte en instantes con nosotros, también para cerrar, Edu Pitufo Lombardo. Espacio del último programa de Músicos de Turno en la vieja Farmacia Solís, recibimos a un gran músico uruguayo. Le tocó una parada, podríamos decir, difícil, y es ser músico luego de músicos como Eduardo Mateo, Jaime Ross y Rubén Rada. Heredar ese tipo de música y encontrar un sello propio, esa es virtud de Edu Pitufo Lombardo. Bienvenido, Edu, un placer. Hola. Tenerte aquí. El placer es mío, un gustazo. Ni siquiera fuiste consciente mucho, ¿no? Yo vengo después de esto. ¿Qué voy a tocar después? Bueno, después de Shakespeare, ¿no? Había una generación de escritores que no hubo. Sí, sí, es una exigencia de... Bueno, en la parte de composición, en la parte de composición no solamente musical, sino en la parte del texto también. Pero bueno, son colegas que han sido, bueno, grandes maestros de muchas generaciones. He tenido la suerte de compartir con muchos de ellos, también escenario. Y bueno, han sido buenos consejeros. Además, también a la hora de la composición. ¿Los consultás en tu cabeza más allá? Porque los consejeros a veces son personas que nos dan consejos sin que se los pidamos. Simplemente porque recordamos qué haría tal en tal momento. Yo he tenido la suerte de antes de empezar a componer canciones, de trabajar con muchos de los colegas acompañándolo como percusionista. Entonces ahí tuve una data de información, de bueno, dinámicas de ensayo, de cómo se iban trabajando esas cosas. Entonces, bueno, yo tenía esa información. Después de empezar a componer, o sea, y ahí es lo que decís tú, ¿no? Ahí es donde yo escuché y presté atención, digamos. Y después de empezar a componer, bueno, muchas veces he consultado personalmente por una letra, por la confianza y bueno, y también porque hay un lado de admiración y respeto, ¿no? Bueno, estábamos de turno, buscamos músicos, Edu Pitufo Lombardo, te llamamos. ¿Cuál fue el criterio con que elegiste los temas que vas a compartir con nosotros? Bueno, mostrar un poquito diferentes aristas, o sea, capaz que la canción más desnuda con guitarra y voz solamente, pero también con un poco de tecnología, mezclado la música popular con un poquito de tecnología, con pedales, con lupera, con algunos soniditos que aparecen por ahí, y no siempre apuntados a un género, sino que hay mezcla y fusión. Y por otro lado, a mí se me tiene bastante marcado con la cuestión murguera. Si bien, ¿encasillado? Claro, un poquito sí. Por supuesto que hay mucha influencia de la murga, porque es una de las cosas que me gusta y he formado parte de unas cuantas murgas en carnaval. Pero bueno, pero es una parte nomás. Entonces, bueno, por eso tomé ese criterio de elección. ¿Arrancamos con la primera? Vamos arriba. Todo tuyo. Thank you.
Barrio Sur. En el sótano, entonados por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar. Los tablados, los murguistas, trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. El adiós, el final de una murga enamorada que a otro barrio brindará una flor. Su cantar se fue, ya se va, 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 va el camión. Y quien no se suba a tiempo en este puerto quedará por su amor conquistar. El adiós, el final de una murga enamorada que a otro barrio brindará una flor, su cantar. Una flor, su cantar, rock and roll. Una flor, su cantar, rock and roll. ¿Sabes qué? Te iba a preguntar sobre el salto entre pasar a, de formar parte de una murga a una carrera solista. Pero pensándolo bien, vos casi siempre fuiste solista. Porque percusionista primero, director de murga después. O sea, nunca estabas en el coro, no, en el bogollón. Siempre estás como corrido del centro. ¿Esto es una constante? Sí, ha sido bastante, bastante constante, en realidad. Yo creo que, son roles diferentes. En la murga es un... Ya mismo la creación es una creación colectiva, ¿no? Donde la columna vertebral de la cosa que es el contenido del texto no es un texto personal. Entonces ya ahí partimos de un lugar muy diferente, ¿no? Porque uno muestra en su tinta las cosas que le suceden, o es ficción o es realidad, o bueno, se inspira con una imagen, o con una historia, y a partir de ahí desarrolla una canción. En el caso de la murga es diferente. Y por otro lado, uno se encuentra tocando solo y se encuentra con una sonoridad totalmente diferente, y está solo con el público, o sea, es mano a mano. O sea que todo lo que haya de conexión depende de uno. De exacto, exacto. A la hora de componer esto, ¿lo tenés en cuenta, el gancho con el público? Bueno, no tengo en cuenta el público. Tengo en cuenta, en realidad, qué es lo que pasa con el contenido, qué es lo que elijo como género musical. Pero cuando uno compone, lo está pensando la canción también después cómo la va a instrumentar, por ejemplo, ¿no? Porque si esa canción va a ser grabada, tal vez sea voz y guitarra. Pero eso muchas veces sucede cuando uno toca solo, que está solamente la voz,
y la instrumentación, que en este caso es la guitarra. Pero cuando uno graba la canción, se imagina también el mundo, ese mundo sonoro, ¿no? Si es con guitarras de nylon, si es con guitarras de acero, si lleva eléctrica, si es una instrumentación más de foxtrot y tiene de tuba. Y tiene, esa parte debe ser muy divertida. Es muy divertida. Y creativa, fundamentalmente. Y es creativa. Y ahí también pasa algo que es muy interesante, que muchas veces uno no tiene que delegar a, por ejemplo, a un arreglador de guitarras de tango, y de, bueno, voy a llamar a tal persona porque yo quiero que esta persona haga este arreglo, porque bueno, le parece más adecuado que alguien que esté más por dentro del género lo haga, ¿no? ¿Te escuchamos nuevamente? Vamos arriba. Vamos arriba. A ver esa mamá vieja, a ver ese gramillero, ¿ah? En el sabor de la comparsa sentirá la mamá vieja el gramillero calentándose los cueros. Se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, el candombe pa' gozar. Chico repique y piano en la ciudad, y en los balcones las vecinas que bailando se deliran, mirando Cuareña y Encina, carnaval, fiesta en la esquina. La llamada una vez más, Borocotó, cha cha, suenan los tambores, ah. Borocotó, cha cha, por Isla de Flores, candombe sí, del Uruguay. Tambor, candombe sí, del Uruguay, rey tambor. ¿Vino el trombonista? Padabara, badababe, fararebo, farada. Montevideo al sur encontrarás, que están sonando los tambores, el dominó con sus colores, le dan nombre a la comparsa y en su pulso la esperanza, guerreros en libertad, candombe sí, del Uruguay, rey tambor, candombe sí, candombe del Uruguay, rey tambor, balabate, fombarón, babende, rey tambor, padacategue, chico, paga, chico, tegue, chica, 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 tegue, chica, rey tambor, padacategue, chico, paga, chico, tegue, chica. Cuando, obviamente, vos tocás en muchísimos lados, ¿no? Desde los tablados, los barrios, el país entero, incluso fuera de fronteras. Pero cuando estás en un lugar así, ¿no? Donde tenemos fotos de Walter Reino, de cantidad de lugares donde de repente donde vos tocaste o donde vos conocés una historia, ¿qué se te despierta? Nada, es el lugar estéticamente, en primer lugar, es una belleza, tiene muchísimos años, han pasado muchas cosas aquí y de las artísticas también. Y bueno, ver esas fotos de estos artistas que, bueno, que uno admiró y que admira y que los ha visto, le trae muchos recuerdos y le mueve mucha cosa, ¿no? Hay muchas sensaciones, digamos, ¿no? Y yo creo que en todos los lugares también hay sonidos y hay cosas que sobrevuelan los lugares, ¿no?
O sea, a mí me ha pasado muchísimo en el Teatro Verano. Siento que, bueno, hay una cuestión de duendes. Y acá también. ¿Es especial un lugar como el Teatro Verano? Es muy especial. ¿Un lugar cuando con esta carga? Sí, yo creo que sí. Que hay, que se mueve mucha cosa. En todos los lugares se mueve energía de todo tipo. Y en este lugar, bueno, yo tuve la suerte de venir a tocar aquí y me sentí realmente muy bien y bueno, tengo el público se debe sentir como inserto en una escenografía teatral o cinematográfica de hace 100 años. Sí, tiene una cosa muy cinematográfica. Sí. Así que, bueno, nada, un privilegio. ¿Y se va el último entonces? Se va el último. Vamos arriba. Quisiera conjurar y jurarte por las cosas que más quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo. Tantos años de pintura y de disfraz, tanto en luna que otra vez me pone en celo. Si una noche que te quiero vos no estás, esta boca se relame sin consuelo. La la la, la la la. La ra ra, la ra ra. Vamos. Los adioses del tablado, ¿dónde están? Buscaremos en alguna retirada, en el verso y en la rima primordial, que seduce contagiando a la barriada. Hoy queremos ofrendarte esta canción, que es lo menos que un burguita te daría, decir que tu regazo de pasión se disuelve cuando ve la luz del día. La la la, la la la. Carnaval, murga madre, me quisiera conjurar y jurarte por la cosa que más quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo. Los adioses del tablado, ¿dónde están? Buscaremos en alguna retirada, en el verso y en la rima primordial, que seduce contagiando a la barriada. Murga madre, te quisiera conjurar y jurarte por la cosa que más quiero, que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo, se confunde con el cielo. La 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 la. ¡Gracias!
madre te quisiera conjurar y jurarte por las cosas que más quiero. Que tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo. Murga madre te quisiera conjurar y jurarte por las cosas que más quiero. Que tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo. De segundo, la cuerda de primo, la cuerda de sobreprimas y sobreprimos, pero no está faltando el redoblante. Si fuera tan amable, podría convocar al maestro del redoblante, al maestro Ronald Arismendi. Le agradezco mucho, director. Director, muchas gracias. Ahora sí, se va la murga. ¿Sí? Le vamos a pedir que, como es el cierre del ciclo, usted cierre con un 4. ¿Sí? Una cuentita y nos vamos. ¿Sí? Muchas gracias. Se va la murga. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por participar. Hoy además estamos cerrando este maravilloso ciclo donde la variedad, la diferencia, la mezcla de sonidos, edades y trayectoria fue realmente un placer. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un privilegio poder formar parte de esta grilla tan interesante y amplia en todos los sentidos. Así que bueno, nada, un placer y muy lindo reencontrarme contigo y con la gente. Porque además somos vecinos. Exactamente. ¿No? Compartimos ferias, supermercados, precios y todo. Esas cosas son lindas también. Edu, muchísimas gracias. A vos, arriba. Un placer. Igual, lo mismo. Con ustedes, simplemente agradecerles enormemente a todos ustedes, a los productores, a todas aquellas personas que coordinaron horarios con los músicos y fundamentalmente a todos los artistas que pisaron este escenario. Músicas y músicos uruguayos. Y si hay una característica que atraviesa a todas las músicas y músicos uruguayos es que siempre están de turno. Cuando se los necesita y quien los necesite, siempre los músicos uruguayos estuvieron, están y estarán allí. Esto fue Músicos de Turno en la vieja Farmacia Solís.